Vamos a hacer este. Vamos a hacer este, muchachos. Entonces, X1 son interior y X2 es... ¿Qué es? Exterior. Bien, de aquí viene, muchachos, que interior y exterior. Entonces, ¿cuál es la función? 3 por X1 más 2 por X2. Ya les explico por qué. Esto se busca maximizar. ¿Por qué coloco 3X1 y 2X2? Pues si yo puedo asumir, yo puedo quitar los 3 ceros, pero debo quitar los 3 ceros en todas. O sea, en esta, en toda esta, pues. Yo no puedo decir 3X1 más 2000X2. O sea, tienen que ser equivalentes. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Dividirlo entre 1000. Bien, ahora viene sujeto a qué. Entonces, vea, ¿qué les dice aquí? Dice la materia A está disponible 6 toneladas diarias y la B 8 toneladas diarias. Para la exterior se requiere una tonelada de material A y 2 del material B. Para producir una materia para el interior se requieren 2 toneladas del material A y 1 del B. Entonces va a venir que la primera restricción, yo requiero 2 toneladas de material A, sería 2. ¿Por qué? Porque si yo produzco una tonelada del material de interior, yo voy a necesitar 2 toneladas del exterior. ¿Ve? ¿Cuál exterior? Del material A. Y pintura de la exterior, 1 tonelada del material A, ¿cierto? Pero es que ahí está la variable mal. La variable estaría mal. Son 4 variables, profe. La variable son las pinturas. A más B genera C, que es el A. De nuevo. Los porcentajes de A más B generan A, generan X y porcentaje B. Ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar. Sí, por eso. No, es que está... Ya le digo. Ah, bueno, sí. Ah, no, eso es interior, profe, eso es para producir es para exterior. Ah, bueno, sí, está al revés. Entonces, aquí 3, aquí 2 y 3, no pasa nada. 2000 para interior, 2000 para interior y 3000 para exterior. Aquí está. Bien, ahora me dicen acá, miren acá lo que dicen. Dice que las del interior requieren 2 toneladas del material A y 1 tonelada del material B. ¿Qué significa eso? Que si yo hago 1 tonelada de pinturas para interior, he gastado 2 toneladas de A y 1 de B. ¿Sí? Y para exterior lo contrario. Lo contrario, sí. 2 de B y 1 de A. Y esto está escrito acá. Yo para producir, ¿cierto? Del material A, como yo lo gasto, si yo produzco 1 tonelada de X1 voy a gastar 2 de A, y si yo produzco 1 de X2 que es exterior voy a gastar 1. ¿Lo ven ahí? Entonces no sería 2A más B por X1 no. Igual a creo que sería ahí los dos primeros, creo que sería mayor igual porque necesitamos producir mínimo 6 toneladas. No. Es menor o igual. No puedo gastar más de 6. O sea, ahí no puedo gastar más de 6. Yo lo quiero relacionar A con A. Lo otro, profe, es que para que no nos ocurra que bajo un modelo, por ejemplo, los modelos, en este momento, como tenemos el modelo así, nos va a pasar lo mismo que con lo de la gasolina, que ponía, digamos, X2 en 0, que hacía todo X1. Entonces, como la relación es 2 a 1, sería poner 2X1 más X1, o cómo evitar ese problema. Vale, lo que pasa es que X1 es el total de pintura para interior y X2 es el total para exterior. Ahora, ¿qué pasa? Yo para producir, cuando yo produzco 1 tonelada de X1, voy a gastar 2 del material A. Y acá, ¿por qué parece 2X1 más X2? Porque, si yo gasto un número determinado, si yo hago 10 de X1 y 10 de X2, ¿cuántas toneladas de A he gastado? Ah, ya la veo, la quiero plantear, ya. La mitad no. Ya, porque para poder producir necesitas 2 toneladas. Es el total de.
Sí. 2 toneladas y una de B. Bueno, ya lo vi. Para ese es el total de material. Ese es para... No, es que estoy hablando del material A. O sea, él estaba mirando es la cantidad, o sea, para poder ser la cantidad de funciones de que gasta el material A. Todo lo que gasta el material A. Sí, pero solo pensemos en el material A. Si yo produzco 10 toneladas de interior y 10 toneladas de exterior, he gastado 10 por 2, 20, he gastado 30 de A. Y ahora escribo para material. Para material B está. Es X1 más 2. 2X2. Ah, menor igual a 8. De esa manera he mapeado los materiales. X1 es interior y X2 es exterior. A mayor igual que 0 y X2 mayor igual que 0. En maximización no le conviene que sean ceros. Como es de maximización, yo no le, o sea, porque sí, de hecho el mínimo, si me piden la mínima ganancia, no hagas nada. ¿Sí? Y ahora me piden maximizar la ganancia, o sea, ¿cuál es el máximo de X1 y X2 que satisface 2 X1 más 3 X2? Eso es lo máximo. Entonces, vamos a pasarlo. No sería al revés. ¿Cómo así? Que no conviene decrecer del cero. O sea, cero es una solución factible. Sí, pero no lo podríamos descartar. No, porque puede pasar de que cero sea la solución factible, que no haya más puntos factibles, eso puede pasar. O sea, la solución factible es no hagas nada. Sí, eso puede pasar. Esa, la primera, debemos ver en el simple ahora que la primera solución que van a arrancar ustedes es 0, 0. Es la primera factible. Entonces, muchachos. Muchachos, voy a hacer esto momentico en Minisyn, ¿cierto? Entonces vamos a pasar aquí al Minisyn para que vayan acostumbrando él también. Se va a hacer su compañero por el resto del curso. Y el proyecto, y posiblemente en la vida. ¿Por qué no, Manuel? Si uno está bajo restricciones. ¿Cómo? De tipo de pintura a materiales. Eso ya sería distinto. Maximice Z. Ya. ¿Pero sí vieron por qué hice eso? ¿No? Ah, bueno. No, pero y no lo repito, no hay problema. No, por eso está calculando la cantidad de material que gasta en con la. Sí, es que esta restricción dice cuánto se gasta. Para que se demore menos. La razón es para que se demore menos. Ah, faltan las triviales. Siempre me olvidan. Ustedes no las pueden olvidar. Ahí está. Ah, sí. Me falta esta. La demanda máxima de la pintura para interior es limitada por 2 toneladas diarias. Entonces, aquí falta que... ¿cuál es? ¿Interior o exterior? Interior. Interior, X1, menor o igual. Menor, sí, me faltó eso. Menor o igual a 2. Y falta la otra. Que la demanda de la pintura para interiores no puede ser mayor que la pintura de exteriores en más de una tonelada. Entonces vamos a ver, la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor
que la pintura para exteriores en más de una tonelada. ¿Qué quiere decir eso? Que X1, ¿cierto?, no puede ser mayor que la demanda para pintura para exterior en más de una. Entonces, no puede ser mayor, es menor o igual. Y esto es X1, ¿no? Esto es la demanda de pintura para interiores, sí, X1. No puede ser mayor que la demanda para exteriores en más de una tonelada. Entonces, no puede ser mayor que X2 más 1. ¿Sí la leyeron? De nuevo, la demanda para pinturas interiores, ahí está, para no puede ser mayor que la de la pintura para exteriores en más de una, en más de una tonelada. ¿Lo leen? ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda diaria de pinturas para interiores, digamos, si por ejemplo yo pido 2 toneladas de interiores, ¿cierto? Si me van a comprar 2 toneladas de interiores, ¿cuántos de exteriores debería de una? No, no, en exteriores, en más de una, o sea, usted tiene la de exteriores, súmele 1. Es lo que tengo que añadir la otra. Entonces, o sea, puede ser mayor que, pero máximo una tonelada, por eso es el más 1. Por eso es el más 1. O sea, no puede, o sea, no puede ser mayor que la pintura para exteriores en más de una tonelada. O sea, no puede ser más grande que la de exteriores en una tonelada, pero dice, sumándole, 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo tengo 2 toneladas de interiores, ¿cuántas exteriores debería tener? Solo 1. ¿Sí lo ven? Solo 1. Entonces, esta restricción de acá, E queda X1 menos X2 menor o igual que 1. ¿Estamos ahí? O sea, si usted resta las exteriores e interiores, ¿no le tiene que dar menor o igual que 1? ¿Cómo? ¿Cómo? Así no. Tal cual está, no. La restricción siempre tiene que quedar función mayor o igual, menor o igual, igual a una, a un valor numérico. Esa restricción sí debe quedar así. Entonces vamos a colocarlas. Nadie le va a comprar más de 2 toneladas. No va a vender más de 2. No, 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 no. Una cosa es la disponibilidad del material A y la disponibilidad del material B. Esto se reescribe acá. Está hablando mucho, muchachos. Chacho, están hablando mucho y ya me estoy estresando. Entonces. Sí, son cosas distintas. O sea, realmente los materiales están mapeados aquí. ¿Cómo? Son cada variable. Esto es interna y esto es externa. O sea, las toneladas de pinturas están mapeadas ya. Los materiales están mapeados en las restricciones. Es esto. Bien, muchachos. Entonces, X1 mayor igual, menor o igual que 2. ¿Y cuál me falta? X1 menos X2 menor o igual que 1. X1 menos X2 es menor o igual que 1. Entonces, esto es modelo pinturas. Yo todo esto se lo subo al... Tienen que instalar esto, sí. Me faltó aquí X2, que son las exteriores. Me faltó, pues, colocar exteriores. Esta es interiores, ¿cierto? Y acá cerramos con show X2. Y finalmente, ¿qué me falta? La ganancia, que sería Z. Listo, ¿está todo ya? Bien, vamos a correrlo. Me faltó un punto y coma acá. Aquí faltó 2 puntos. Ahí está. Básicamente, le dice usted el modelo, ¿cierto? Que compre... Pero esta restricción debería estar... Esperen, yo miro una cosa. Esta restricción no debería estar mapeada así.
Vamos a ver esta restricción de aquí de nuevo. Vamos a ver. La demanda máxima para la pintura interior está la demanda para interiores no puede ser mayor que la pintura para exteriores en más de una tonelada. ¿Sí? Sí, porque él dice la interiores no puede ser mayor que la pintura para exteriores en más de una tonelada. O sea, sería... ¿Cuál es el límite que le establece la... Si yo vendo tres pinturas exterior, ¿cuánto puedo vender de interior? Según esa restricción. 4. Máximo 4. ¿Sí? No puede ser mayor en más de una tonelada. O sea, yo puedo vender 3 de 20. Pero puede ser menor. Pero puede ser menor. Entonces, sí, no hay problema. Sí, porque la escritura de la restricción me había puesto. Bueno, aquí hay más ejercicios, muchachos. ¿Cierto? Aquí van a ver más ejercicios. Yo ya deseo entrar al simples. Aquí van a encontrar más ejercicios, ¿vale? Entonces, les recomiendo que lo revisen. Bueno, aquí está. Yo voy a entrar. Bueno, aquí explica procedimiento gráfico de nuevo. Aquí ya entro lo que me interesa. Entonces, el algoritmo simples toma como entrada un programa lineal. Debería de cambiar de video, ¿no? Para dejar esto solo para simples. Simples, muchachos, los quiero con los ojos bien abiertos.